se puso caliente para todo televidente que ríe, salta y aplaude con nuestro buen programa. Aquí seguimos cantando, corazones abrigando y a toda Guate llegando con nuestra televisión. Porque seguimos de fiesta juntos hasta que amanezca, todos gritando en la mira con cariño como hermanos celebrando, uniendo todos las manos como buenos paisanos, poniendo el corazón, construyendo juntos con amor nuestra nación. En la mira con cariño, 19 años, grabando sonrisas en el rostro de nuestra gente. Queridas familias guatemaltecas, queridos amigos televidentes que nos sintonizan a través de Televisión del canal de Guatemala o a través del canal 429 de DirecTV en toda la Unión Americana, sean todos ustedes cordialmente bienvenidos a una nueva edición de En la Mira con Cariño, el meritito sabor del buen humor chapín. Y ahora con nuestros 19 años al aire estamos haciendo historia porque seguimos recorriendo nuestra bendita patria Guatemala y recientemente esta gran familia nos fuimos a conquistar las benditas tierras de Santa Cruz, Verapaz, en Alta Verapaz, donde disfrutamos de los mejores momentos con toda su linda gente, a quienes agradecemos por todas esas finas atenciones con las que nos recibieron y nos hicieron sentir como en nuestra casa, especialmente a unos grandes amigos que conocimos durante nuestra estadía. Ellos son don Hugo González y doña Nubia Fresh, quienes nos llevaron a conocer su salón de eventos, donde realmente nos la pasamos requete contra bien, disfrutando de un piscinazo y disfrutando de esas amplias instalaciones que tienen al servicio de toda la gente de esa región que quieran celebrar a lo grande alguna festividad que tengan. Javier, bienvenido. Gracias, Diego. Bienvenido a vos nuevamente, a todos nuestros amigos televidentes. Continuamos con esta fiesta de los 19 años de En la Mira con Cariño. Les queremos agradecer a usted, amigo televidente, por semana a semana estar ahí con nosotros, conociendo este país tan lindo que se llama Guatemala. Y ahora le damos la más cordial bienvenida a Santa Cruz, Verapaz. Esté muy atento porque en el transcurso de este programa conocerá más de este lindo municipio. Sean todos ustedes bienvenidos. Y usted se estará preguntando, ¿para qué es este tubito? ¿Sabe qué? Acompáñenos y vea para qué nos sirvió. Venga. Llévenme. Ay, ya no, dice. Dale un saludito, mire, ya está la cámara. Mire. Allá está la cámara. Te damos un saludito, ¿vale? Allá dice vos, vamos. Allá. Allá dice, vamos. ¡Buenísima! ¡Rola! Allá dice, allá vamos. Allá dice, mira, vamos. Ah, que nos esperemos, dice. Bueno, mira, allá llevemos el tubo, ¿eh? Allá llevemos. Se fueron, vos. Nos dejaron. Ah, allá está, mira. ¿Juan, dónde? Allá dice. Vamos. Espera. ¿Qué se hicieron? Allá. Allá dice, allá. Allá, allá, allá. Se fueron, de plano van a ir a... Allá o allá. Allá dice vos. Vamos, vamos. Allá. Allá dice vos, vamos. Allá. Espérate, ahí una vez dice. Esperemos aquí de plano. Se fueron estos. ¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarlos desde el municipio de Santa Cruz, Alta Verapaz, corazón de la Verapaz. Los invitamos a que nos acompañen en las diferentes actividades, tanto de feria como actividades que por fechas importantes se realizan. Asimismo, esperando de que los amigos y amigas que están en la Unión Americana
puedan ver el reportaje y puedan visitarnos, ya que tenemos la única iglesia construida desde los años 400. Desde el municipio de Santa Cruz, Verapaz, les mandamos un cordial y fraternal saludo, esperando que Dios los bendiga en todas sus actividades que realizan. Y si usted no sabe cómo se comporta un borracho necio, 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 pues le invitamos a que disfrute junto a nosotros esta bromita, donde usted comprobará de lo que es capaz un borracho necio, necio, necio. ¡Disfrútelo! ¿Quieres un trago? Un trago. Va a costar un ratito aquí, hombre. Vamos a hacer salir de mi carrito, señor. Ya lo vamos a contar un ratito aquí, hombre. No te robes, por favor. Que no juego, señor. Pero, ¿sabes? Vea. ¿Pegué? ¿Pegué si tiraste mi sombrero? ¿Dónde estaba tu sombrero? No, ¿sabes? No se haga así, solamente eres una tizabela. No, no, yo no te estoy pegando. Yo no, yo no te estoy pegando. Yo no te estoy. Pero si yo no estoy haciendo nada. A mí no me vas a molestar que está mi marido y te mete una trompa. Pero yo no estoy haciendo nada. A mí no me vas a chingar, porque yo te encierro, te meto la cabeza aquí. Yo no sé, llamo a la policía. ¡Ay, Dios! Llámelo, llamo a la policía. Andate a joder otro lado. ¿Por qué? Si yo no estoy haciendo nada. Haceme sencillo. Yo no estoy haciendo nada. No me molestes a mí. Yo no la estaba molestando. Yo no la estaba molestando. Llamo a mi marido. Yo ven, llámelo si yo no estoy haciendo nada. Si te meto una trompada. Llámelo, yo no sé. Usted se metió de chute y yo estaba con mi amigo allá. Usted se metió de chute, yo estaba con mi amigo allá. Regale una sonrisita para la cámara y la mira con cariño. No se me enoje, allá está la cámara, mire, ya lo vio. Era para allá, pero usted se metió. Dígale adiós a la cámara, mire, ¿la vio? No era para usted, pero como usted se metió. Llegamos tirando la casa por la ventana durante nuestra primer visita al bello y caluroso municipio de Santa Cruz, Verapaz, en Alta Verapaz, ya que gracias a la cordial invitación de su señor alcalde, nuestro buen amigo Roberto Jacaal, armamos una espectacular fiesta frente al Parque Central, donde miles de paisanos chapines al unísono gritaron, saltaron, aplaudieron, bailaron y se malmataron de la risa, gracias a las chistosísimas y simpáticas presentaciones del sensacional payaso Centavito y del cómico peculiar Cantinflas Chapín, quienes entre divertidísimos concursos y demás fueron premiando el entusiasmo y la algarabía de los más alegres en este show, con una infinita cantidad de premios y regalos especiales llevados gracias a Bandural, el amigo que te ayuda a crecer, la Mega Paca, donde pagas menos, compras más, la empresa líder en seguridad privada Grupo Escorpión, nuestros hermanos de la Fundación Esperanza de Vida, la gran familia de pastelerías holandesa, nuestros grandes amigos de Whataburger y Selco, junto a su pintura gama color, la mejor en todo, con quienes además hicimos entrega de una importante dotación de la mejor pintura en Guatemala, que servirá para que muy pronto luzca bonito y reluciente el Centro Deportivo La Pedrera, contribuyendo así al desarrollo deportivo de nuestro país. En La Mira con Cariño, agradecemos profundamente a la Municipalidad de Santa Cruz, Verapaz, en especial a su señor alcalde, nuestro buen amigo Roberto Jacaal, y toda su corporación municipal, por invitarnos a compartir junto a su linda gente todo lo hermoso que tiene esta bendita tierra verapacense, donde a través de nuestra alegría, carisma y buen humor, dejamos huella en el corazón de todos nuestros queridos hermanos guatemaltecos. ¡Que Dios los bendiga! En la
Mira con Cariño hemos viajado por todo el país con el respaldo, seguridad y garantía que nos brindan nuestros grandes amigos de Grupo Autocraft Guatemala. Y ahora viajaremos más cómodos gracias a la nueva flota de los novedosos, económicos y muy ahorrativos automóviles Changue 2016. Así que si usted es taxista o quiere iniciar su propio negocio, no espere más. Adquiera desde ya su novedoso y espacioso automóvil Changue 2016 a tan solo 10.540 quetzales de enganche y cuotas diarias de 120 quetzalitos. La familia de En la Mira con Cariño se lo recomendamos. Amigos, allá atrás hay un pinchazo. Con esta llanta venimos a hacer una pequeña bromita. Acompáñenme, vamos a ver la reacción. Yo vine aquí a mandar a componer la llanta y dice que él, vos veniste aquí, ¿va? Sí. ¿Cuál? Ya tres veces vino aquí a componer la llanta. Pero no me recuerdo si me atendió usted u otra persona, pero tres veces he venido. Y fíjate que solo 10 quetzales por cada pinchazo me cobra vos, y vieras vos que siempre queda mal vos. Bien, sí, mañana, pero no me recuerdo muy bien, pero que estaba distraído y entiendo rápido, me dijo mi jefe que y no sirve a nosotros, por eso. No, entiendo que Berio aquí estaba antier. Nadie vino antier aquí. Ah, pero dice que el vos aquí lo mandé tres veces y vos y solo sacaron. No, porque ya van tres veces. Imagínate. Pero ¿quién de los dos te atendió? Vos decime la verdad. Es que no me recuerdo. Pero mira, pues, y mira, pues, y no me puede devolver algo de dinero. Pues ahorita lo voy a desarmar para ver si es cierto, si tiene parche por dentro. ¿Eh? Ah, ¿de verdad? Sí. Ah, ¿tiene la parche? Buscarlo usted, vaya para atrás, buscarlo. Vine a buscar el parche, pues, porque... Si tiene parche, entonces... Pago. Puede ser porque yo lo traje también, no puede ser eso, ¿eh? Solo que me devuelvan siquiera algo, 10 quetzales ahí para que todo tranquilo. ¿Cómo no te voy a regalar 10 quetzales a vos? Pues si no, si cae, yo no te vi ahí en tierra. Si yo lo traje, mi jefe, preguntar a mi jefe porque me mandó. Yo dije, si tiene parche adentro, yo te voy a devolver el pisto, ¿sí o no? Ajá. Y si te voy a devolver, y si no tiene, ustedes me tienen que pagarme a mí. Usted una vez, ¿sí? Andate a la chinga. Esa es una broma en la mina con cariño, miren. ¿Sí? Esa es una mina con cariño, ¿eh? Ahí está la cámara, ¿eh? Saluda, ¿eh? Saluda a la cámara, ¿eh? Nosotros aquí estamos en Santa Cruz y le vinimos a hacer una broma especial a usted. ¡Saluden la cámara! ¡Saluden la cámara! ¡Saluden! ¡Saluden! ¡Van a salir por televisión! Y me vine de paseo con mi hija, pero ya vamos de regreso para Guate. Acompáñame a ver por qué los ayudantes no podían cargar esta maleta. ¡Vamos, ya están! Vos puedes decirle a aquel que se espera, espérate. Vamos. Ay. Duele el brazo. Aquí mejor, hombre. Aquí ahí no hay espacio. Bien, ahí adelante. Y tomo, yo te voy a pagar como pasaje, hombre. Es que ahí tengo cosas. Tengo cosas que se me quiebran. Se me puede quebrar. Se ve suíte, que se fuera la nena para allá. Ah, pero es que ahí me la vas a lastimar. Mejor subilo, pues. Subilo, ahí te voy a pagar, pues. ¿Me vas a quebrar? No. Súbete. Ahí, agárrate. Vos, pero no me la vas a somatar. Espérate. Ajá. Mejor llévala para adelante. Para adelante, es que ahí se me va a quebrar algo. Espérate. Aquí, adelante mejor. ¿Dónde adelante? Bájate mejor. Ahí. De este lado mejor, ve. ¿Ves? Ahí, aquí, porque allá se me puede caer.
Yo te ayudo, dale. ¿Dónde? Ah, pero... pero ahí no hay espacio, mira. Se va a quebrar. No, no, mejor no. Mejor bajémoslo porque se me puede quebrar. Mejor de aquel lado. Allá está vacío, ve. Pero yo te dije por qué me bajó allí, ve. Ahí, ve. Para las linternas, ahí llevo unas linternas para vender. Ahí está. Despacito, pues, despacito. Yo te voy a ayudar. Este sí aguanta, ve. Ah, o mejor, ahí, ahí sí, tenés razón. Ahí mejor, ve. Aquí, aquí. Ahí. Ahí. ¿Cuánto vas a cobrar por la maleta? ¿Cuánto vas a cobrar por la maleta? Por la maleta. Yo te voy a ayudar. Vamos. Una, dos. ¿Que te ayude la ayuda, el chofer? ¿Cuánto? Yo te voy a ayudar ahí, ¿sí? Sí, 10 te voy a dar. 10 te voy a dar. Yo me voy a agarrar, ¿sí? 10 te voy a dar. Recuerde, querido amigo televidente, si usted está interesado en adquirir una de las franquicias de Whataburger, comuníquese a la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla. En La Mira con Cariño, nos sentimos felices de tener a Whataburger en nuestra gran familia. El bello y encantador municipio de Santa Cruz Verapaz, en Alta Verapaz, es un pueblo trabajador que guarda en páginas de oro una historia milenaria plasmada en distintas edificaciones ancestrales que son el orgullo de esta bendita tierra verapacense. Una de ellas es su majestuosa iglesia católica, construida a finales del siglo XVI y conocida como la primera iglesia edificada en toda la región de las Verapaces, lo que la convierte en un auténtico patrimonio cultural de nuestro país. Pero este lindo pueblo también cuenta con distintos y atractivos destinos turísticos para el esparcimiento familiar, y el Turicentro Los Manantiales nos dio la bienvenida para que disfrutáramos de sus amplias instalaciones, refrescantes piscinas, resbaladeros gigantes, canchas deportivas y un excelente servicio al cliente, entre muchos servicios más que ofrecen a turistas nacionales y extranjeros que los visitan. Asimismo, en compañía del señor alcalde Roberto Jacaal, nos dirigimos a conocer las interesantes cuevas ubicadas en el Ecocentro La Peña, donde realizamos un recorrido por su interior, conociendo las grutas y pasadizos secretos que la conforman, en un inigualable viaje por la historia y misticismo ancestral que las rodea. Finalmente, disfrutamos de inolvidables momentos junto a la familia Polwe, quienes nos invitaron a conocer el hermoso balneario Bellavista Martín. Ubicada a 5 minutos del Parque Central, es un lugar hermoso en el que, aparte de disfrutar de limpias y muy atractivas instalaciones, también se puede convivir con la naturaleza, disfrutando de un paseo a caballo por los distintos pasajes que dan vida a este fantástico lugar. Así que ya lo sabe, si usted quiere salir de viaje y conocer un lugar diferente y lleno de historia y atracciones familiares, le invitamos a que conozca el bello municipio de Santa Cruz Verapaz, en Alta Verapaz, y disfrute de todo lo paradisíaco y encantador que tiene para ofrecer. En La Mira con Cariño, ya lo vivimos, ya lo disfrutamos y y por eso se lo recomendamos. Y con este mi amiguito entusiasta me vine a hacer la siguiente broma a este bonito pueblo. Acompáñenme a ver qué fue lo que hicimos. Decirle al señor que me eche la mano para subirme porque no, ya no aguanto la pierna. Ay, ya, muchas gracias. Es que me golpeé, tengo quebrado el pie. Ay, ay. Sí, es que tengo golpeado este pie y el brazo. Ahí está. Levantame el pie mejor.
Pero agarre la silla. Ay, mi brazo, mi brazo. Ahí está, ahí está. Sube. De tu pescuezo. Ahí, en la silla. Ay, mi brazo. Sí, es que vos me estás lastimando, venís tomado. Déjame un saludito para la cámara y la mira con cariño, muchachos. Muchas gracias por echarme la manita, muchachos. Muchísimas gracias, queridos amigos televidentes, por habernos acompañado una semana más en esto que es el merititito sabor del buen humor chapín en La Mira con Cariño. Pero muchísimas gracias también por estar siempre apoyándonos durante nuestros 19 años de historia en la televisión guatemalteca. Eso no sería posible sin su apoyo y sin la bendición de Dios que día a día está acompañándonos en cada labor social que realizamos alrededor de toda nuestra bendita llamada patria, Guatemala. En Santa Cruz, Verapaz, queremos felicitar el excelente trabajo de su señor alcalde, don Roberto Ja, quien estuvo acompañándonos de arriba para abajo en todas las actividades que realizamos y con quien también disfrutamos de la alegría de su linda gente. Esperamos regresar muy pronto y seguir también disfrutando de todas esas bellezas naturales que tiene Santa Cruz, Verapaz. Ya nos vamos, Javier. Ya nos vamos, Diego, pero muy contentos porque estamos seguros que la otra semana, amigo televidente, lo vamos a tener ahí sintonizando el Televisiete, el canal de Guatemala, dispuesto a disfrutar del merititito sabor del buen humor chapín y, por supuesto, acompañándonos en este recorrido de 19 años al aire. Así que este año va a ser lleno de sorpresas, parrandas y, sobre todo, de mucho cariño. Pero antes de despedir este super programa, tenemos un saludo muy especial a un televidente chiquitito que acaba de cumplir 2 añitos de edad. Él es mi hijo Alejandro Sebastián Tobar Guardiola, que nunca se pierde en La Mira con Cariño desde hace 2 años, porque está siempre pendiente de todas las sorpresas y travesuras que hace este gran equipo y familia. Así que, Alejandro Sebastián, a echarle ganas porque te queremos mucho. Y a usted, amigo televidente, gracias por estar con nosotros en una nueva edición de su programa en La Mira con Cariño. Recuerde, la próxima semana a partir de las 6 de la tarde por Televisiete, el canal de Guatemala. Lo vemos la próxima semana y que Dios me los bendiga. ¡Hasta pronto! ¡Arriba! Esto se puso caliente para todo televidente que ríe, salta y aplaude con nuestro buen programa. Aquí seguimos cantando, corazones abrigando y a toda Guate llegando con nuestra televisión. Porque seguimos de fiesta juntos hasta que amanezca, todos gritando en La Mira con Cariño, como hermanos celebrando, uniendo todos las manos como buenos paisanos, poniendo el corazón, construyendo juntos con amor nuestra nación. En La Mira con Cariño, 19 años, grabando sonrisas en el rostro de nuestra gente.